Llama. Vale. Ahora también te digo, ¿cómo coño saben que me he cargado al corrector? Porque no en todos tienes una piel concreta, ¿sabes? En plan... Yo qué sé, el... Uy, mapache. A ver, creo que es obvio quién es. O sea... No hace falta hacer el paripé. ¿Qué es ese? Que se sabe... ¡Hostia! ¡Vamos a probar con los caballos! ¡Que no le gustan los caballos, dijimos! ¡No! Ahí está. Vale. Ahora sí. Que por donde yo pillo el caballo no pilla. Más atacado, pues. Llama. Típico campamento inglés.
¿sabes? Vale. Por si acaso. Asegurarme también de que no haya... Vaya. ¡Dolor! Tampoco tanto dolor. Pues yo creo que con todo lo que llevamos cazando todo el día, lo tenemos todo. Pues a ver, quieras subir. Bueno. Gracias. un detalle. Ahora subo por el fuerte. Chalada.
La ventaja de no vender nada. Todas las de entrega las vamos a poder hacer casi que del tirón. Sobre todo la de depredadores. Porque son ellos quien vienen a nosotros. No, no huyen. Porque los que huyen, pues bueno, a ver. Por simple tiempo, terminas cazándolos todos, ¿sabes? Yo lo único que pido es que me pueda hacer todas las de entrega sin tener que irme a cazar activamente. Pido poco. Ha simplemente desaparecido. Me tomaré eso como una misión cumplida. Combustión espontánea. A veces pasa. Vale. No, que sí, que ha hecho combustión espontánea, que no está. Bueno.
A veces pasa. Vamos a Boston. Vale. No navego mucho, pero está ahí fuera. Algunos lo llaman Kraken, otros monstruo marino. Dicen que mide al menos 50 pies y que vuelca barcos por placer. No me verás en alta mar buscando a la bestia. Eso te lo puedo asegurar. Es un acertijo por resolver. Okay. Vale, tremendo fortote hay aquí.